hay discriminación, ¿eh? No hay igualdad. No hay igualdad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecervos a vosa presencia aquí porque, por lo menos, vendo público nas butacas, anima a esforzarse un pouco máis nos traballos que estamos intentando levar a cabo. Como vedes, aquí hai unha serie de xente que seguramente que a maior parte de vos non a conocedes. Bueno, pois toda esta xente que está aquí, máis alguna que falta todavía, forma parte de esta plataforma que estamos intentando levar a cabo a loita esta en contra deste beneficio que nos queren retirar, que é a tarjeta, esa famosa tarjeta verde, que hasta ahora estábamos disfrutando no transporte de Vigo. Non estamos loitando por esa tarjeta, estamos loitando por a tarjeta metropolitana, unha tarjeta que nos sirva para todo, pero que si tamén, paralelamente, en este momento, tamén estamos loitando de que Vigo paralice, de alguna forma, e que dé un margen de tempo para que se poda maniobrar sobre as negociacións do tema da tarjeta metropolitana. Esta asociación, esta plataforma, naceu en Moaña. Esta plataforma naceu en Moaña. Esta xente de Moaña, que agora temos aquí dous representantes, xóvenes, por certo, con ganas de traballar, que é unha alegría, pois que temos xa uns aniños máis, pero é unha alegría porque nos dá ánimos e nos genera a xuventú os que estamos aquí. Esta plataforma naceu en Moaña. Nos invitaron a unha reunión que houve en Moaña, e en esa reunión houve unha serie de xente que, bueno, ali quixo participar e quixo estar. Bueno, pois a partir desa reunión empezou a fundirse esta plataforma. Bueno, pois en este momento está en esta plataforma xa acoplada e traballando, como vos dicía, os compañeros de Moaña, os compañeros de San Esteban, os compañeros de Vilar, os compañeros de San Vicente, os compañeros de Torroso, as compañeras de Guizá. Falta en esta comisión, ou en esta plataforma, en este momento, que xa está integrado, pero hoxe, con as circunstancias personales, non pode estar aquí. É a representación de Cabello, que tamén está integrada en esta plataforma. Bueno, pois, nos consideramos de que as cousas para elevadas, cando se trata de algo como isto, canto máis organizados esteamos, canto máis xuntos esteamos traballando, mellor. Non é fácil, a veces, de dominar a certos políticos cando non hai unha unión, cando miran que estás traballando un pouco deslavazado sobre este punto que queres contemplar. Por lo tanto, eu agora lle vou pasar a palabra aquí para que vos digan algo do que, como eles iniciaron, de que forma iniciaron a plataforma en Moaña, e a continuación volvamos a informar de todos os pasos que hasta este momento hemos dado, que creo que xa hemos avanzado bastante, por lo menos xa empezamos ayuntamentos a chamarnos. Ahora logo Paco vos pasará, vos informará dos ayuntamentos que xa nos chamaron para reunirse con nós, os que están pendientes e incluso a Xunta de Galicia. Estamos pendientes de día, hora e con quen. Bueno, pois como decía, ahora vou pasar aquí aos compañeros de Moaña para que, bueno, que vos dea unha pequena información de como eles iniciaron este tema. Bueno, yo quería contaros cómo empezó todo, porque nosotros en Moaña de repente nos vimos que se nos iba a quitar un privilegio del que pues consideramos que teníamos derecho, porque pues vamos a Vigo al médico, se va de compras, se va a Vigo pues a un montón de cosas, y de repente pues vimos que nos iba a quitar el derecho de la tarjeta. Entonces lanzamos esta plataforma con la intención, pues como bien dijo mi compañero,
por lo menos nos den un periodo de margen para que tengamos la opción de pues, tener otras opciones para solucionar el problema. Aquí no se oye. Perdón. Como digo, la plataforma se creó para que consigamos que nos pues devuelvan un privilegio que nos quieren quitar, que es un derecho, porque nosotros, como todos los concejales que se están juntando para eso, a Vigo vamos al médico, vamos de compras, vamos a hacer un montón pues, de cosas, trabajo, llevamos mucho tiempo también, los estudios, la universidad, entonces, por lo tanto, pues nos parecía injusto que un derecho que hasta ahora tuviésemos, que de repente nos lo quisieran quitar, sin margen a que pues, pudiéramos dar otra solución o pues, sí, pedir una solución. Entonces, la plataforma nació con el fin de que no conseguir la tarjeta verde, sino, como bien dijo, la tarjeta metropolitana, pues para que nos sirviese, para que residentes y no residentes de Vigo pues, tuviésemos pues, el derecho de poder utilizar el transporte público, que es público. Efectivamente, nosotros tenemos una tarjeta metropolitana para el transporte público, sí, para el transporte público, y no hacemos discrepancias. La gente de Vigo puede tener esa tarjeta porque es una tarjeta pública para todo el mundo que quiera pueda disfrutar de ella. Entonces, nosotros no le estamos prohibiendo a Vigo nada y Vigo sí, pues nos está, pues es que quitando un privilegio que hasta ahora teníamos, que es un derecho. Entonces, queremos que nos den la oportunidad para poder presentar otra solución. Bueno, ahora, como decía antes, Paco va a dar una información de toda la documentación que hasta el día de hoy estamos elaborando en los ayuntamientos que hemos entregado. Aparte de estos ayuntamientos, no es esto que como o tiempo foi moi, moi corto, non nos deu margen para máis, pero isto vamos facelo extensible a todos os ayuntamentos da área metropolitana. Nos vamos a alcanzar hasta Salceda de Caselas, Salvatierra, Tui, A Guardia, Bayona, Nigrán, Porriño, etc. Me quedan algún máis, pero bueno, ahora non me acuerdo. O que sí é que vamos a facelo extensible a todos lados. Porque queremos involucrar a todos os políticos. Todos los políticos tienen que estar metidos en este paquete. Este paquete no puede ser cosa de todo. Este paquete es un área metropolitana. En Coruña, hace 20 días, se aprobó la segunda fase de la tarjeta metropolitana. Cualquiera de ustedes van a Coruña, con la tarjeta metropolitana, y pueden entrar en cualquier ayuntamiento, en cualquier bus de ese ayuntamiento. Bueno, pues no creo que sean más listos ni más torpes los de Coruña o de Pontevedra. Por lo tanto, nos pedimos de que eso se ponga en funcionamiento para todo Galicia. Somos gallegos todos y si eso está funcionando ya en un ayuntamiento como de Coruña, nos queremos que aquí, en la provincia de Pontevedra, funcione exactamente igual. Como decía antes a compañera, decía de que efectivamente ellos tienen la tarjeta metropolitana en no Morrazo. No ellos solo en Moaña, sino en Cangas, en todo Morrazo, tienen la tarjeta metropolitana. Con esa tarjeta metropolitana se sirve do transporte que teñen público por carretera en o Morrazo, máis o barco. Pois calquera dos de Vigo que teña ou nós que teñamos a tarjeta esa metropolitana, vamos alá e nos servimos exactamente igual. Non nos preguntan se estamos empadronados ou non estamos empadronados. Simplemente, con esa tarjeta entra no autobús e funciona. Pois bueno, pois iso é o que pedimos. Non pedimos nada máis. Non pedimos absolutamente nada máis. Pedimos hasta aí. Aquí non pode haber ciudadanos de primeira ni ciudadanos de segunda. Eu lle dicía ayer a algún que, bueno, se vamos así, pero non vamos para atrás, non vamos para allá. Por tanto, vamos a seguir traballando en esta línea, vamos a seguir incorporando, porque temos que decir que en esta mesa sigue habendo huecos para todo. Todo aquel que queira incorporarse en esta mesa ten a súa silla, a seu espacio para incorporarse. Aquí non se leta a nadie. Aquí, isto é aberto para todo o mundo.
Porque isto é un traballo que se está facendo única e exclusivamente en beneficio do pobo. Por lo tanto, como é en beneficio do pobo, que non é en beneficio dos políticos, pois aquí ten cabida todo o mundo. Todo o mundo ten cabida. Agora nos comentaban aí as compañeras de Torroso, do Ayuntamiento de Mos, que hai dúas asociacións máis que se queren incorporar en esta plataforma. Por lo tanto, hai un sentimento e hai un dereito que queremos ter como ciudadanos. Bueno, pues ahora vos vais a informar Paco dos ayuntamentos que nos convocaron xa, é máis do que se aprendeu. Vamos a ver, cando estuvemos en Moaña, en Navarra, pois ali estuvemos representantes da Asociación da Chapela, estuvemos de Vilar, estuvemos nós, e unhas declaracións onde todos estábamos nunha línea que era conformar esta plataforma. Incluso hubo declaracións onde decía Redondela e Moaña se unen para el tema de la tarjeta PAS. Por eso nos, o que dice ahí, PAS área E, PAS área metropolitana, que é o objetivo que nos marcamos. Hubo declaracións de distintos vecinos de esa cuadra de Redondela. En Redondela teníamos fastidiado, A O fastidiado tiene. Entonces, lógicamente, hubo declaración donde todo el mundo estábamos en esta línea, de hacer una plataforma unida para buscar la solución del problema del transporte público y privado. Entonces, los objetivos eran, primero, buscar un diálogo, para que nadie piense que aquí vamos en contra de nadie, sino aquí lo que tratamos es de que los políticos sean conscientes da problemática que ten a ciudadanía. Entonces, nos, o primero que fixemos é, primero, meter un registro, unha entrevista a 4 alcaldes. Alcalde de Moaña, alcalde de Cangas, alcalde de Mos e alcalde de Redondela. E metemos tamén a outro escrito para que se leva pleno as nosas peticións que facemos. E hoxe vou decir, máis ou menos, o que nos pedimos en esos escritos. Vamos a ver, manifestamos. A ver, hai 4 representantes legales que representan a todo este colectivo, ¿no? A todos estes colectivos. Entón, decimos, expone que debido a próxima sustitución da tarxeta verde pola chamada PAS Vigo, a partir do 1 de abril, que só poderá emitirse en favor dos usuarios empadrados no Concello de Vigo, considerando que se trata dunha decisión que repercute directamente nas economías familiares dos miles de usuarios afectados por esta medida, na maioría dos casos, colectivos máis necesitados, e que, cabe recordar, moitos dos usuarios hoxe utilizan os servicios de Vitrasa, ainda que residindo no Concello de Redondela, membro da área metropolitana de Vigo, traballan en Vigo, teñen servicios esenciales como hospital na cidade e realizan consumos habituales nas áreas comerciales da cidade única. Todas estas personas, coa implantación desta nova tarxeta de Vigo PAS, verán recortada a súa capacidade económica, consecuencia dun inxusto incremento do custo do seu billete. A iniciativa PAS área cree discriminatoria, a par de que insolidaria e antisocial, esta nova tarxeta, e considera que se trata dun ataque directo ás persoas con menos recursos. Debemos de ter en conta, ademais, que discriminar aos usuarios dun servicio público por razón de residencia, como nos ocupa neste caso, ou igual que se debía por cuestión de lugar, nacemento, religión, opinións políticas, non só é contrario aos principios esenciais de convivencia, sino que é inconstitucional e ilegal. Por lo tanto, solicitan o Concello Pleno de Redondela os seguintes acordos. Primeiro, solicitar ao Presidente da Xunta de Galicia e os alcaldes da área metropolitana de Vigo desbloqueen a tarxeta metropolitana. Segundo, solicitar ao Concello de Vigo a paralización da sustitución da tarxeta verde pola tarxeta PAS Vigo mentras non se resolva o desbloqueo da tarxeta de transporte metropolitano. Eso que nos lle dicimos a 4 concellos que máis ou menos están implicados, están todos da área, pero en este momento está Mos, que chega o transporte, a Chapela somos como se fóramos de Vigo, prácticamente, está o tema de Moaña, que dixo esta compañera, que chegan a Vigo,
se quedan a Vigo, en cambio se quedan a barco, de un 0,89 pasarán a un 35. Por lo tanto, esta es una designación que no se puede poder dar. Entonces, nos, o que vamos a tratar por todos los medios, es dialogar. Tenemos tres entrevistas a tres. O viernes, efectivamente, nos sorprendió. O Cangas, metemos lo registro o lunes, y nos llamó un martes por la mañana. O de Cangas, tenemos una reunión o viernes de esta semana. Tenemos una reunión o miércoles, la semana que viene, o haremos, y tenemos un lunes con el alcalde de Rondela. Pedimos una reunión con el alcalde de Vigo. Ayer nos llamamos al concejal, estaba en Madrid. Esperemos que esta semana os dé contestación al tema. Pedimos una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia. En este momento se está en trámite, precisamente a mejor esta semana, o la próxima semana tenemos noticias para tener una reunión a nivel, pero que sea de presidente si puede ser, para que una vez por todas, que todos los vecinos y vecinas se sientan representados, que se sientan por lo menos respetados en no tomar estas decisiones, que en definitiva a quien perjudica siempre son los miembros del centro. Entonces lo que le pedimos es altura de miro a todos los grupos políticos, y por eso metemos esto no pleno, para que todos los grupos políticos se decanten a ver en qué postura están. Porque no podemos nos, que por reuniones políticas, que es este caso concreto que estamos hablando, pues estemos pagando las consecuencias, pues miles de personas que a partir de 1 de octubre, de 1 de abril, perdón, vayan a tener esas consecuencias. Creo que no hay nada inteligente de que un área metropolitana que se sirve, digo, de toda esa área, porque hay un área comercial, hay un área de trabajo, hay un área de ocio, que totalmente está vinculado en Vigo. Entonces, lógicamente, eso perjudicaría incluso o comercio de Vigo. Y si llegamos a más adelante de que los políticos no tomen cartas en el asunto, pues realmente habrá que hablar con los presidentes de la Asociación de Empresarios de Vigo y de Comercios para decirle que esto es una medida que posiblemente puede perjudicar a él. No solo a esto, sino que si esto, o transporte público, no fluye, pues si o transporte particular va a Vigo, habrá un incremento mucho más de transporte personal, eso perjudicaría mucho más a Vigo, lógicamente desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico. Por lo tanto, nos entramos en una vía de diálogo, de trabajo, llegar a que nos escoiten, y si nos escoiten, entonces tomaremos otras medidas. Pero por lo menos no diga que nos no entramos con diálogo. Una manifestación se fai, pero se termina. Pero nos no queremos agotar esa medida. Queremos dialogar, falar, ir a las puertas y decir, estamos aquí, hay un problema, resuelven o no nos resuelven. Entonces, es cuando nos tenemos que tomar cartas en el asunto. Entonces, esta es nuestra postura, a que seguimos trabajando en esta postura, como decimos, o compañero, esta plataforma está abierta, porque nos, porque queremos involucrar los 14 concejos que conforman área metropolitana. ¿Por qué? Porque área metropolitana tiene que funcionar. Solo, por lo menos, con transporte público lo tienen que desbloquear, porque área está paralizada por motivos políticos y por un contencioso que hay en el medio. Entonces, lógicamente, si esto no se desbloquea o transporte, esto vamos a tener problemas muy gordos económicos, porque de 0,89 pagar un 35 son 46 céntimos en cada viaje. Y hay personas que tienen 3, 4 viajes diarios, incluso tienen que hacer transbordos, y esto supone un coste muy elevado para personas. Bueno, pues esto, como vedes, é o traballo que levamos en este mes, é o traballo que estamos levando a cabo. Tema de recollida de firmas, todos os que están en esta mesa e os que faltan levan 2 semanas recollendo firmas para entregalas no Ayuntamento de Vigo e máis a Xunta de Galicia. Temos previsto o día 20 facer esta entrega de firmas nos dos organismos que termino de anunciar. Como decía Paco, a nós sempre nos gustou o diálogo. Temos, por desgracia,
en esta Santa Chapela algo que nos enseñó a dialogar, a maldita autopista. La maldita autopista nos enseñó a dialogar, porque nos damos cuenta que entrar por el camino da folga, da manifestación, entrar a Brava, no íbamos a conseguir nada. ¿Cómo conseguimos sentar a una serie de responsables en este caso? Pues dialogando, llamando, reunión en Coruña, reunión en otro lado, pim pam, una tras otra, ser constantes, no es hacer el trabajo hoy no pasado mañana olvidarnos ya del tema, hay que ser constantes. Entonces, yo, con mi experiencia que tengo de folgas, que ya de fai muchos años, pues tengo claro cuándo y cómo se deben de hacer las folgas. Las folgas deben hacerse y las manifestaciones cuando estás no límite prácticamente del diálogo, que ya no lleves más salida al diálogo o por lo menos que está paralizado en un punto que no te sirve o 100%. Por lo tanto, nos, en este caso, vamos a seguir la misma línea de diálogo con todos los organismos políticos y con todos los ayuntamientos del área metropolitana para intentar sentarlos y dialogar y llegar a un entendimiento entre políticos de un lado y más de otro. Bueno, pues no siempre yo creo que a xente que nos estuemos bastantes días na porta do centro de salud, en Chapela, prácticamente aí, pues solamente en esa zona, pues prácticamente coñemos cerca de 1000 firmas. Temos por toda a parroquia, a serie de temas, de portillas para que se puedan rellenando, y vamos a collerlas esta semana para entregarlas o sábado, porque temos que facer unha entrega o sábado para preguntarlas, ver cómo está la cosa, organizarlas para entregarlas el día de hoy. Entonces, es un trabajo duro, es decir, a las 8 de la mañana estaba en la puerta del centro de salud, solamente cuando había análisis, había, pues había mucha más gente que en la consulta normal, entonces ahí estábamos diariamente, las miramos todo el mundo, eso es un trabajo de constancia, de sacrificio, que por lo tanto es un bien para todos. Non nos ven para uns cuantos. Nos non estamos disputando parcelas de poder con nadie. Nos estamos traballando en beneficio do pobo. Esta plataforma está aberta a quen queira meterse na plataforma e traballar. A traballar. O facemos nós, diariamente, constantemente. Si non, é mellor non entrar. O sea, hai que entrar para traballar. E consensuar e facer o que hai que facer entre todos. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, pues aquí estamos dentro de las posibilidades de la información que tenemos, pues ya daremos. Eu penso que a asociación de veciños hai unha aquí. Nos estamos recollendo firmas, xa están registradas, vos nos dixestes que eran ilegales. É que as vosas son máis legales que as nosas. Non se oye nada. E non anduvemos porta por porta, que simplemente puxamos os papeles e a xente firmou para o autobús. Vamos a aclarar iso. Exacto. Vamos a ver, o tema, hai un tema para recoller firmas, que é unha lei de protección de datos. Eso hai que poñerlo cando se recoñen firmas. É dicir, esas firmas son exactamente para ese tema. Non estamos dicindo que sean ilegales. Non dicimos que sean ilegales. Sí. Nos dixestes que era ilegal. Nos dixestes que isto que era ilegal. Pero que? Vemos a reunión aquí con o señor alcalde. Cando salimos pola porta para fora dixestes, isto é ilegal. E que agora vos sodes legales. Pero vamos a ver, se estou aclarando... Que estades complicados con o Partido Popular. Me pregunto. Bueno, que tal?
Esto debería de sernos ahora, Jaque. Tal vez está un problema casi solucionado. Pues problemas que hay en Chapela, Dios mío. ¡Hombre! Hay que tener mucha cara, mucha cara. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nos ve el plumero? Si arreglara esa parroquia. Disculpe. ¡Qué vergüenza! Una pregunta. ¿Usted cree que, esto se ha hecho cuando? No me voy a meter en lo que acabas de comentar, porque sinceramente no tengo ni idea. Perdón, no te quiero contestar a la pregunta. Solo te digo si considera usted que esto es algo solo para los de, no sé, un partido. Yo creo que esto afecta a todo el mundo, de la condición que sea. Tenga las ideas políticas o cualquier otra idea que tenga. Creo que no es un problema. Los problemas que tengan personales, por otros motivos, no me voy a meter, insisto. Pero esto es un problema que nos afecta a todos. Sea del partido que sea, sea de la ideología que sea. Creo que esto nos viene bien a todos. Si pretendemos estar en un mundo global, aquí habrá que contar con todo el mundo. Lo que no puede ser es que vayamos hacia adelante en ciertas cosas, pretendamos que Vigo sea un centro económico, un centro comercial global, que tenga su aeropuerto, que tenga su Citroën con su internacionalidad, pero que después no distinga a la gente por su, más o menos, como decía antes mi compañero, por su domicilio. ¿Qué pasa? Ahora vamos a tener que quedarnos todos fuera. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que luchar juntos. No si es legal o no, eso no me insisto, no me meto. Esto es aparte. Creo que eso podría, creo que eso lo podrías hablar fuera, porque creo, insisto, que no tiene que ver con la plataforma. Esto no es iniciado aquí solo. Esto se ha iniciado en Moaña y estamos intentando juntarnos todos para ir a favor de la globalización y de los derechos que tenemos todos, toda el área metropolitana. Vou quitar a navaja.
ahora poder pegar freno, ¿vale? Con el bajo de valle, poder frenar, pero que nos, Asociación de Vecinos de Chapela, ya le va visto a pleno. En todos los partidos políticos votaron a favor. Hostia. Y muchos estarán por aquí. O sea que, no sé, es como si estuviese asociación, o a la plataforma esta descubriéndonos algo ahora, que no vaya a nuestra asociación de vecinos, estamos luchando todos los días con eso. Vale. Vale, porque acepto, como si estuviera poniendo que son un cero a izquierda, no son un cero a izquierda, es asociación de vecinos de toda Chapela. Pero vamos a ver, vamos a ver. Para todos los vecinos, eso hay que dejarlo atrás para todos los vecinos. ¿Qué es mejor? Hay que dejarlo atrás para todos los vecinos. Los que son asociados. ¿Qué es mejor? ¿Cada uno por su cuenta o todos juntos? Porque si es para todos los vecinos, A mí no me representa, porque yo no sé. A mí no me representa. Y cuando hay cosas para hacer aquí, siempre van las mismas. Sí. Para los equiparados, siempre van las mismas. De la asociación de vecinos, cabo, pues además no igual, no tenemos. Vos, si no sos de la asociación de vecinos, que no me vos, pero si representades a 70 personas, representades a 70 personas, a ver los resultados. Señala la asociación de vecinos. Bueno, pues mira, vamos a comentar, no te vayas, que yo voy a comentar. La única diferencia que tenéis, perdón. No, 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 no. Pero que non é dialogante,
Pero es que no sabemos que a través de la historia todas las reivindicaciones que se consiguieron fueron previos a la movilización. Lamentablemente es sí. Lamentablemente es sí. Entonces, ¿qué problema hay en que se faja ese apoyo a manifestación que está prevista para cuándo? Para 22, ¿no? Entonces, que ese discurso no hay que moverse, hay que esperar, hay que dialogar. Claro que vamos a dialogar, pero no es lo mismo dialogar con una posición de fuerza que llegando allí a ver qué nos dabas. Todo está aquí, a más o que no está. Todo pesa, todo eso que está ahí, a más o que no está. No me vas a meter en más fundidas, porque es claro, ¿eh? No vengo aquí para hacer polémica, pero me gusta tener claras esas cosas. É que non se me fale como a nenos pequenos. Aquí todo Dios ten unha opinión, e todo Dios debe saber a fondo as cousas. Non sacar solo parte da información. Porque a mí falta mi información. Si, sí, Paco, si sí, falta mi información, si dice que son liortas de políticos, dicir que non son eses que teñen a liorta. Si non funciona a área metropolitana, dicir que foron os responsables, etcétera, etcétera. Son todos, si, sí, todos a nada. No, algunos tienen más responsabilidad que otra. Ya tengo idea de que tienen más responsabilidad que otra, ¿eh? Y a ver, caballero, no es santo de mi devoción. Pero las actitudes de otros tampoco me gustan nada, ¿eh? A ver si no sabemos lo que está a pasar. Y de momento queda la cosa así. Y no vengo a hacer polémica, César, no me metes por ahí. No vengo a hacer polémica. Quiero las cosas claras porque soy una persona mayor. Y que no se me fale como a menos. Como a nenos pequeños. Xa sei que eres ti. Sindicalista. Eu non estou facendo comparacións. Non falas comigo. Bueno, en principio quero recordarte unha cousa, que nós non fixemos unha asamblea antes de. Fixemos unha asamblea despois de. Porque vos ibades a favor. Vos non, perdón, retiro. A Asociación de Veciños iba a facer unha asamblea o día a 9. Por eso nos amontamos el día 14. O sea que no fixemos nada por detrás ni antes de nadie, sino que fixemos una asamblea después de una fecha que tenía vos, o que tenía Asociación de Vecinos, perdón, pido hecho perdón otra vez, Asociación de Vecinos tenía para el día 9. Nos, ya la Asociación de Vecinos tenía el día 9, nos pedimos lo para el día 14. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, yo quisiera saber si a alguien. A alguien los que están aquí, los que no están aquí, se puede sentir molesto de que hayamos conseguido una unión de toda esta representación que está aquí, más todos aquellos que quieran incorporarse, que quieran incorporarse a esta comisión. Yo pregunto a quienes está mal este tipo de negociación. Que estamos máis, non estades dous. Non retorzas os meus argumentos. Era un que se quedan contra os demás. O primeiro que dixen que era máis. Oye, non son dous solo, Vamos a ver. A que non nos quiten la tarjeta? Non, se lo digo a todos. A que nos venimos? A que non nos quiten la tarjeta? Non venimos a... Non venimos a... Non, aquí venimos a lo que venimos. Non, el resto, de fuerzas para afuera. Sempre estamos. Si no te interrumpo. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría intentar reconducir la situación en la medida de lo posible y bueno, tener en cuenta que todos los que estamos aquí sentados tenemos un objetivo común. En eso creo que sí que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es verdad que cada hemos visto que hay pues eso, pues distintas asociaciones que han tenido pues distintas iniciativas, a mi modo de ver, cada una de ellas pues muy lícitas y muy loables, y yo creo que lo único que tenemos que hacer es simplemente no ponernos los palos a las ruedas unos a otros. Claro, hay distintas estrategias, ¿no?, a seguir ante un objetivo común, pues bueno, pues uno decide hacer unas cosas, otro decide hacer otras cosas. Yo valoro positivamente pues las medidas que habéis trasladado ahora, hace un momento, pero bueno, también es cierto que hay otras asociaciones que también están haciendo otras cosas que, bueno, creo que también son positivas. Y yo creo que lo que tendremos que intentar es pues eso, ser positivos y simplemente no
pues no oponerse a las estrategias y a las medidas que cada uno considere más oportunas, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar tampoco todos de acuerdo en la estrategia a seguir, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo todo abunda para bien, para el resultado final. Entonces, bueno, yo simplemente comentar que pues, para mí me parece bien lo que estoy haciendo, pero mi opinión personal, y esto sí que es una opinión personal, considero que también sería conveniente, más que nada por el tema de que Caballero es una persona que hemos visto que no es fácil de convencer, y creemos que hacer una manifestación para, presionar a esta, tanto a esta persona como a otras partes implicadas, como es la Xunta, porque bueno, es verdad que hay un conflicto político al que acabas de mencionar, que yo no entro a valorar quién tiene más responsabilidad y quién tiene menos responsabilidad. Yo creo que como ciudadanos nos tiene que dar un poco, no igual, pero al fin y al cabo tenemos que hacerles, tienen que sentir la presión de la ciudadanía de que realmente lo han hecho mal. Porque ahora hay una situación en que dentro de muy pocos días la gente se va a quedar sin la tarjeta. Entonces entiendo que sí que no hay margen, no hay mucho margen. Entonces, una manifestación sí que podría ser, además de todas las otras cosas que se vayan a hacer, podría ser positivo, porque es que hay muy poco margen, ¿no?, para que la gente se quede sin esos descuentos. Entonces, entiendo que ir a la manifestación del día 22 pues es importante. Y yo creo que no ni molesta ni compromete a nadie para mal. Entonces, bueno, yo lo único que invitaría es que nos apoyemos unos a otros en las iniciativas que cada asociación haga. Simplemente eso. Entonces, yo creo que es lo que va a hacer el día de mañana, nos dé la razón, ¿no? Porque el problema está en eso, que si ya empiezan a haber divisiones, pues mal va a ser la cosa. Entonces tenemos que intentar todos poner de nuestra parte y nada, eso. Y que creo que simplemente eso, que ir a la manifestación pues sería algo importante. Simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, efectivamente lo que terminas de decir, eso sería lo primordial para haber iniciado este camino. Pero como puedes comprender, no estamos nosotros solos. Ahí hay una representación, una serie de parroquias y de distintos ayuntamientos. Y los que nos están llamando para incorporarse a la plataforma. Por lo tanto, en principio, consideramos que no estamos equivocados. Consideramos que vamos por un camino, porque efectivamente, lo que tú decías, el tiempo es corto. Efectivamente, el tiempo es corto. No tenemos mucho margen de maniobra. Pero si vamos a una manifestación ya, o hacer no sé qué delante del ayuntamiento de no sé dónde, o no sé no sé cuánto, ¿qué más pasos nos quedan después que dar, si hemos llegado ya al final? Entonces, yo creo que a las personas, a veces, el mejor camino para hacerlas reflexionar es el diálogo. Es el diálogo, pero el diálogo constante. El diálogo con aquel, con el otro y con el otro, con todos los culpables, para que todos los culpables entren en el mismo circuito, para que nadie se escape por ningún lado. Ahora, ¿a quién hacemos la manifestación? ¿A un ayuntamiento solo? ¿A dos ayuntamientos? ¿A la Xunta de Galicia? ¿Y qué pasa después? ¿Qué hacemos a partir de ahí? ¿Qué hacemos? Es que con esa manifestación alguien me puede garantizar de que resulta que se va a paralizar la tarjeta. Yo tengo muchas dudas, muchísimas. A lo mejor tengo menos dudas si soy capaz de conseguir una reunión con el alcalde de Vigo, por ejemplo. Si soy capaz de conseguir una reunión con el alcalde de Vigo, a lo mejor es la solución,
en principio, con un pequeño parche que puede ser de días, X meses o lo que sea, igual consigo mucho más que salirme a la calle en Vigo, cortar el tráfico, se me va a poner el pueblo de Vigo en contra mía y al final no voy ni a recibir resultados del Ayuntamiento de Vigo, ni de la Xunta, ni del pueblo de Vigo. Porque el pueblo de Vigo, de alguna forma, está servido. Está servido, no necesita más nada. Lo único que necesita es que no vayamos allí a interrumpirle su vida. Eso sí que lo necesita. Entonces, a lo mejor, creyéndonos que vamos a hacer una manifestación, cual sea, no me estoy refiriendo a ninguna, me da igual, cual sea. Igual en vez de ir a quitarle fruto a estas negociaciones, lo que voy a hacer es a lo mejor meterle más fuego e interrumpir las negociaciones. Por lo tanto, nosotros, en principio, la plataforma, hemos marcado unas pautas y unos contactos a los cuales vamos a seguir tocando. Lo sentimos, y bueno, pues no estamos en contra de las decisiones de nadie. Cada uno es libre de tomar las decisiones que quiera. Lo que sí es cierto es que nosotros no somos cuatro, somos todos los que están aquí más los que faltan. Y los que van a incorporarse que nos están llamando. Por lo tanto, tenemos que respetar esta plataforma y tenemos que respetar los pasos a seguir. Y respetamos, ya digo, respetamos las decisiones de los demás. Cada uno es libre de tomar las decisiones que quiera. Libre, libre. Siempre con respeto hacia los demás, es libre de hacer lo que quiera. Ahora nosotros, ya te digo, vamos a mantener esta postura. Y vuelvo a insistir una vez más. En esta mesa, que se hace pequeña, Sigue habiendo sillas vacías. Nosotros recibimos y acogemos con cariño a todo aquel que quiera venir aquí a trabajar y a intentar conseguir de que los ciudadanos de Pontevedra tengan el mismo trato que los ciudadanos de Coruña, o como la gran mayoría de los ciudadanos de Coruña. Es lo único que queremos. Si a alguien, de verdad, no le parece bien de que nosotros estemos trabajando en esta línea y que intentemos conseguir lo que tenemos que conseguir por este camino, que no lo diga, lo pensaremos entre todos, y bueno, mejor igual cogemos y nos vamos para casa. Si alguien cree que estamos equivocados. Por lo tanto, ya, repito, nosotros vamos a mantener la misma línea que venimos manteniendo cuando se inició en Moaña esta plataforma, y vamos a seguir haciéndolo extensible a toda la área metropolitana, a toda. Como decíamos antes, hay unos ayuntamientos que ya nos llamaron para recibirlo, pero vamos a hacerlo extensible a los otros todos que están dentro de la área metropolitana. Y yo creo que esa es la forma de implicar a todos para que todos, porque si vamos Chapela solo, o Moaña solo, o no sé qué, creo que ni siquiera nos van a saludar. Vamos, aquí hay representantes de la Federación de Vecinos de Vigo. Si quieren intervenir, le doy la palabra. Si quieren decir algo, aquí hay miembros de la Federación de Vecinos de Vigo. Pues si quieren decir algo, pues vamos a... ¿No? Hola, buenas tardes. Nosotros desde la Federación de Vecinos de Vigo impulsamos el área metropolitana y el transporte metropolitano y estamos de acuerdo con vuestras reivindicaciones, pero que Chapela vaya por dos lados, no sé, yo conozco muy bien al alcalde de Vigo, lo he sufrido, entonces no, mira, la asociación dudo que vaya a recibir, pero yo respeto, yo siempre pienso en el diálogo primero, o sea, no, y que la, Vigo, yo represento a 28, representamos a 28 asociaciones, 100.000 vecinos, y Vigo quiere el transporte metropolitano, porque hay mucha gente de Vigo
que vive en Chapela, que trabaja en Vigo, pero es, esta gente, vosotros, estáis llevando dinero a Vigo y nosotros os vamos a apoyar, por supuesto, pero creo que deberíais uniros, porque separados el alcalde de Vigo se va a reír de todos. Os lo digo. Una buena elección. No me enseñó nada. El que separados no vamos a ningún lado. ¿Nos los escucha? El malo, el alcalde de Vigo, de mayoría. El tema este de las firmas. Nadie dice que era malo. Las firmas que piden por separados. Él lo conoce bien. La asociación de vecinos no vale, no es que sea ilegal. Hitler también ganó la demanda. Hitler ganó la demanda. Ponga la boca. Otra cosa. Vamos a ver. Nosotros en la federación colaboramos con cuando hay una plataforma, se deja locales, se colabora con ellos, se nos ayuda, y eso, yo creo que es lo que tendría que hacer la asociación de vecinos, y es que estos señores para que pudieran colaborar con y eso va a ser así a todas las federaciones de vecinos que hay en todas las parroquias, entonces, o sea que colaboren, porque si no colaboráis, vais a estudiar. O sea, ni vais a tener la tarjeta, ni eso. Nada. Porque el alcalde de Vigo es de donde trae. Nada. Bueno, vamos a dar por terminada la asamblea. Gracias a todos y a todas por haber acudido. Seguiremos informando sobre la marcha de esto. Volveremos a repetir alguna asamblea más para informarlo más directamente. Pero ahora vamos a seguir el camino que tenemos marcado. Hasta conseguir punto de... ¿Quién dijo que era malísimo? Vale.